Y ya regresamos con el segundo bloque de avistamientos OVNI del año 2016. Recuerden, nos escuchen y nos ven con Sandy Meneses en su programa Una Luz en la Oscuridad. Servidor Norberto Gil Herrada, miembro del IFOLLEGA, Investigación del Fenómeno OVNI e Inteligencia Extraterrestre, Grupo Atlixco. En el sitio número 6 de avistamientos que le presentamos el día de hoy, un avistamiento que se dio el día 9 de julio del año 2016, un OVNI esférico que aparentemente tenía una ruta en colisión con un avión en Perú. Esto pues trascendió en el año 2016 que acaba de terminar, y pues compartimos con usted testimonios de algunas personas e interesados que grabaron un video el 30 de junio en una ciudad llamada Trujillo, en Perú. Las imágenes que han dado la vuelta al mundo y fueron subidas precisamente a la web, en sitios como YouTube, muestran cómo un vuelo comercial parece pasar a corta distancia un extraño objeto que se encuentra suspendido en el cielo. Es importante mencionar que por aquel tiempo se tenían identificados numerosos globos de la empresa Google, en el proyecto Loon, que también estuvieron en esta misma zona, y de ser así, el video demostraría el peligro que presuponen este tipo de objetos cercanos a las aerolíneas. Recordemos que le llamamos OVNI a objetos voladores no identificados. ¿No identificados por quién? Por las bases de control, por los aeropuertos, por las torres de control. Podría tratarse o no de un objeto, no precisamente de origen extraterrestre, o en este caso una especie de sonda o un dron. Pero hay que diferenciar un objeto que tiene movimiento propio a un objeto que permanece en estado estático, o un objeto que permanece en su momento relativamente estático y de repente se acelera a velocidades inimaginables y que actualmente no las pueden alcanzar las aeronaves diseñadas por nosotros los seres humanos. En este caso se cree, se supone, que podría tratarse de estas sondas o estos globos que habría puesto la empresa Google y que pues resultarían un peligro. En un futuro quizá el uso de drones de manera empírica o para uso lúdico podrían afectar inclusive el transitar de los aviones y podrían causar accidente. Entonces estamos ante un panorama en que si se tratan de tecnologías nuestras, podríamos causar un grave daño a los pasajeros, a la tripulación de aviones comerciales o no comerciales que podrían impactar en ciudades o en poblaciones. Y podríamos hablar de accidentes. Quizá no precisamente de extraterrestres que hagan colisión con aviones, pero sí hemos tenido también testimonios acerca de vuelos que reportan a torre de control objetos voladores no identificados que se acercan a ellos con luminosidad propia. Y es por eso que pues ahora vamos a dar paso al siguiente OVNI de este recuento. Esto sucedió el 11 de julio del año 2016 y se trataba de un objeto con luminosidad verde cerca de una ruta aérea en Turquía. Es un caso sumamente interesante porque se dio a conocer recientemente, en el año 2016, en medios noticiosos. El avistamiento fue en mayo, en el año 2016, en Turquía, y el caso corresponde a un vuelo comercial del Turkish Airlines, las aerolíneas turcas, y que estaba matriculado como TK-2525, con destino de aterrizaje en el aeropuerto de Atatürk. El piloto reportó a la torre un extraño objeto luminoso en color verde que se interponía en su ruta de descenso. O sea, imagínense la problemática que tendría un avión al descender si hay un objeto que le esté estorbando. En caso de tratarse de un objeto volador no identificado o una nave, no sabemos con qué intenciones, y más en aquellos lares. El caso fue dado a conocer en julio y pone en agenda la cuestión de que cuáles serían los procedimientos
para el manejo operativo en estas situaciones. Imagínense qué es lo primero que debe hacer el piloto, cómo preservar la vida de sus pasajeros, de su tripulación, si es necesario dar vueltas antes de aterrizar a la pista, si tiene el combustible suficiente para aterrizar y no poner en riesgo su integridad y la de la gente que lleva consigo. Nosotros hemos dicho claramente que estos objetos voladores no identificados, en caso de tratarse de entidades biológicas extraterrestres, no tienen intención, lo reitero, de causar ningún daño. En su momento son observadores quizá de la parte histórica de cómo volamos hoy en día. Quizá en un futuro lo hagamos con naves diferentes, con diferentes tipos de propulsión, con diferente tipo de energía y podamos hacer inclusive maniobras que hacen los objetos voladores no identificados. Pero sí es razonable que un piloto, al ver este tipo de objetos, pues deba tener un protocolo a seguir para proteger la integridad, lo decíamos, de sus pasajeros, de su tripulación y de sí mismos. No hemos sabido de casos donde un ovni, objeto volador identificado, impacte directamente contra un avión. Sin embargo, pues en algunos casos se especula que han estado cercanos a situaciones, por ejemplo, sucesos de origen natural, erupciones volcánicas, sismos, maremotos, pero no son directamente los causantes de... Lo vuelvo a repetir, es como si se tratara de documentar hechos históricos de nuestra raza humana y quizá en su momento tratar de ayudarnos o coadyuvar. Oficialmente no sabemos de si estas naves han ayudado a la humanidad como tal, han tratado de prestar rescate o auxilio como lo hacemos nosotros entre nosotros, como lo hacen los paramédicos, la Cruz Roja, entre otras instituciones. Y reitero, tampoco tenemos conocimiento de que se trate de una situación hostil. Bueno, pasando en otro orden de ideas, hay un avistamiento que también se dio en Colombia. El avistamiento de Colombia se estuvo dando el 8 de agosto del año 2005. Lo retomamos porque es un video bastante interesante que nos hizo llamar la atención. El video tiene 9 años, más de 9 años de hecho, y recientemente pues alguien lo subió a la red. Y este suceso ocurre en la localidad de Pasto, Colombia, el 22 de enero de 2005. Esto fue pasando las 11 de la noche. En las imágenes, un objeto de aparente forma esférica ilumina con multitudes de reflectores y considere que para aquella época no se encontraba desarrollada la tecnología dron. De hecho, el objeto parece tener como ciertos brazos y girar sobre su propio eje con diferentes luces. Lo va a poder observar en las imágenes que vamos a postear en el Facebook de Lifoyega y Punto Marconi para hacer referencia a esta nota. Se encontraba en este lugar y afortunadamente un aficionado al video logra captar estas interesantes imágenes y lo dejamos a su criterio. Antes de que existiera la tecnología dron, que hoy es muy común, aparece este objeto de dimensiones mucho más grandes que un dron y usted lo puede juzgar por su propia vista en internet, tanto en YouTube como en otros canales. Entonces vamos a hacer lo posible por llevarle el video o dejarle el link en algún link reciente de lo que vamos a subir el día de hoy y hablaremos de ello. Pasando también a otro tipo de ovni, a los cuales se les ha denominado en algunos casos orbes, tenemos un ovni luminoso que apareció en Rusia, esto el 24 de agosto. Se trata de un objeto que es grabado a baja altitud y que es muy interesante. El video, si lo se lo vamos a compartir, y alguna imagen, una fotografía
que fue recientemente subido en agosto del año 2016 a redes, sobrevuela un campo de cultivo, esto en Rusia. Las imágenes muestran cómo el ovni se desplaza a mediana velocidad, emitiendo una luminosidad atípica muy intensa. Vamos a dejarlos con las imágenes y regreso para terminar con el último avistamiento para ustedes. Agradeciéndole como siempre el espacio a Sandy Meneses en Una Luz en la Oscuridad, y vamos a dar paso a una serie de preguntas y respuestas para interactuar con usted. Agradeciéndole de antemano el favor de su atención a nombre del IFO Llega y su titular, el ingeniero Norberto Gil Salgado.